Muy buenas tardes. A continuación vamos a mostrar cuál es el manejo del alcoholímetro iBlow 10, un alcoholímetro profesional con nueva tecnología de celda de combustible que está diseñado para el uso profesional de comprobación de la concentración de alcohol en el cuerpo con rapidez y precisión. Este alcoholímetro puede medir el nivel de alcohol de hasta 10 personas por minuto y los resultados se muestran en números. Además, se muestran los niveles de cero, bajo y alto. El dispositivo tiene la función de muestreo manual, siendo posible medir el nivel de alcohol de bebidas específicas o sujetos inconsistentes. La boquilla es fácilmente reemplazable para uso higiénico y los imanes incorporados lo pueden acoplar a los vehículos cuando la policía ejecuta pruebas de carretera para evitar daños al dispositivo. Cuenta con una iluminación LED que puede utilizar también en diversas maneras en horarios nocturnos. El usuario también puede ajustar la configuración directamente o conectándolo al software del computador para ajustar la configuración de manera más detallada. La función de la alarma da el aviso de la calibración y su periodo de gracia, proporcionando así el uso más conveniente. Las partes del alcoholímetro son la boquilla, que la pueden insertar en la parte superior del alcoholímetro. Es una boquilla reutilizable puesto que no tiene contacto directo con la persona examinada. Cuenta con una parte de iluminación LED, unos imanes incorporados en la parte inferior, un porta micro USB donde va conexión con el cable de datos hacia el computador, los botones de iluminación arriba y abajo, una pantalla donde vas a poder visualizar todos los resultados, el botón del power que es el botón de confirmación, el botón de encendido y apagado y los botones de confirmación de abajo y arriba. Cuenta también con una cubierta de batería y una manija, la cual debe ser removida con un dispositivo para poder quitarlo suavemente. Este tornillo te permite tener seguridad con el alcoholímetro. El equipo le puedes incluir 6 baterías alcalinas AA de 1.5 voltios, las cuales vas a poder guardar nuevamente con el porta baterías. Para poder realizar la prueba, vamos a encender el equipo con el botón del power. Y vamos a esperar hasta que diga la palabra Go. Si se mantiene presionado el botón del Power, se puede visualizar la letra L y el número particular que es el último resultado de la prueba. Para poder realizar la prueba, simplemente se acerca a la parte superior del alcoholímetro y sopla fuerte y constante hasta que el equipo le avise cuándo parar de soplar. Te mostrará los resultados cuantitativos y se alumbrará la pantalla LED. El nivel de la batería, que también se puede observar en la parte del menú del alcoholímetro, indica alto cuando son 3 rayas, medio cuando son 2 rayas o bajo cuando es una sola raya. En Go también puedes hacer la prueba activa, la cual vamos a hacer una muestra con un porcentaje de alcohol para que puedan observar cómo sale el resultado positivo. Va a arrojar una alarma en color rojo y un resultado numérico cuantitativo. El modo del resultado numérico, el resultado de la prueba podrá verse afectado por la distancia del muestreo, el ángulo, el caudal y la fuerza con la que se realiza el soplo del alcoholímetro. Si el sujeto no inhala lo suficiente o cuando la prueba de contenido de alcohol de una bebida, presione el botón Power una vez esté en el estado Go para realizar el muestreo manual. El resultado del muestreo manual se mostrará en 3 niveles, 0.00, en LO que significa bajo o en HI que significa alto. Para el muestreo de la configuración de las partes de Low o High, vas a presionar el botón derecho y seleccionas hasta llegar a lo que significa 2DP para poder organizar la parte cuantitativa. Presionas Enter, DP1 para las pruebas pasivas y DP2 para las pruebas activas. Presionas Enter para confirmar y luego Escape para salir. Para poder apagar el equipo, simplemente lo dejas presionado por unos cuantos segundos hasta que el alcoholímetro ya diga que está apagado. El alcoholímetro también consta de un cable de descarga de datos que tiene un puerto de conexión USB para poder descargarlo a un computador. Acá podemos visualizar que la palabra low aparece con un resultado pasivo, pero también con un resultado positivo.
Y vamos a hacer una prueba después de la configuración para que verifiquen que la palabra high aparece cuando es un resultado pasivo, pero con pruebas negativas. Las tres boquillas con las que consta el equipo son simplemente reutilizables. Para poder organizarlas, simplemente lo frotan con un papel pequeño, sin nada de alcohol ni ninguna otra sustancia. El alcoholímetro viene con el manual de uso, interpretación de resultados y con todo el manual de configuraciones del alcoholímetro para que puedan remitirse hacia él si tienen alguna duda o inquietud. Este es el uso del alcoholímetro iBlow 10 de la empresa Alcomax SAS.